Ya sé que está todo el mundo con lo mismo, pero yo tengo una perspectiva diferente. Entonces me parece importante hacer el vídeo este por si ayuda un poco a navegar lo que viene siendo la situación actual con el tema este del coronavirus. Me acuerdo cuando empezó esto, estaba yo en Madrid. Bueno, no cuando empezó, pero al principio. Estaba yo en Madrid y tengo un amigo médico y le pregunté y me dijo, psst, paparruchas, es un señor mayor. Paparruchas, me dijo. Eso es una fiebre. Y dije yo, pues nada, nada, hay que preocuparse. Y me vine a Lisboa. Y nada, desde entonces, pues ahí va la cosa, ¿no? Plan, tranquilo, tranquilo, pero claro, yo estoy metido en dos tipos de comunidades. Y una de las comunidades se está volviendo muy loca con este tema, mientras que la otra está más o menos tranquila. Entonces creo que puedo hacer este vídeo, bueno, creo, sé que lo puedo hacer, porque estoy haciéndolo ya. Sé que puedo hacer este vídeo y tratar de, no sé, digamos, navegar entre los dos extremos, ¿vale? Porque por un lado tengo, como digo, lo que viví en Madrid, más lo que leo en la prensa española, que es como, ay, uy, el virus tal, está por aquí y tal. Por otro lado tengo mi propia opinión y por otro lado tengo, yo sabéis que tengo un podcast sobre Bitcoin. De hecho, se llama un podcast sobre Bitcoin, por si os interesa. O sea, estoy metido en varias comunidades de cripto y tal. Y los de cripto, la gente de cripto, piensa que el mundo se va a acabar porque lo de la criptomoneda es interesante en un mundo en el cual las instituciones la cagan y lo hacen muy mal. Y entonces lo de las criptomonedas tiene sentido o más sentido. Total. Que esa gente que está en esa comunidad suele ser bastante de Dios, el mundo se va a acabar, ¿vale? Entonces, son bastante extremistas. Y luego está, pues eso, la gente así en España más o menos más tranquila, y luego estoy yo, que, como digo, estoy intentando navegarme aquí entre un extremo y otro. Porque, a ver, para empezar, la gente se vuelve muy loca y yo no creo que haya razones para volverse loco, loco, loco. Pero por otra parte es verdad que el virus este es bastante cabrón, porque hay una cosa que se llama la virulencia, que no sé exactamente qué significa, pero es mucho mayor que la de la fiebre normal. Y la fiebre normal o la gripe normal, igual a ti no te afecta todos los meses, todos los años, pero suele tener bastante afección, total, suele afectar a bastante gente. Luego es 5 o 15 veces, entre 5 y 15 veces más mortal que la fiebre. Que es bastante, ¿no? Cuando multiplicas por 5 o por 15, te salen muchos más muertos. Luego tiene un periodo de incubación súper largo, en el cual es asintomático, o sea que tú vas en el autobús ahora, cualquier día de estos, ¿eh? O en el coche con tu pareja, y tu pareja está infectada, y tú no lo sabes. Ni siquiera se le cae el moquillo, nada, nada, tú no sabes nada. Y está infectadísimo, y te lo está pasando. Entonces, claro, puede haber un montón de gente ya infectada que no se sabe que los que lo están. Entonces es bastante turbio. Es bastante turbio. Ahora, que esta turbiedad infinita vaya a causar el fin del mundo, o bueno, la gente esta no lo llama el fin del mundo, lo llama como, no sé, como un reset, ¿vale? En plan, se acaba todo lo que hay, pero luego crecemos, salimos otra vez adelante. Y hombre, pues ya sería una fiebre cabrona esta, para llegar hasta allí. No lo sé. Lo que sí que es verdad es que puede tener. O sea, por una parte tenemos esto, que es que sí, que es fastidiado, es que es un poco complicado este tema. Tenemos el tema del coronavirus, que sí que es fastidiado, no creo que sea tan fastidiado como para acabar con el planeta. Sí que creo que es fastidiado como para que te preocupes. Yo no me quiero preocupar y preocupar. Es que hoy he recibido hoy tres mensajes de compra comida para 2 semanas. Y esos son los típicos mensajes que no haces ni caso, pero al final a la tercera le haces caso. Entonces, yo me he manejado aquí en un término medio, ¿vale? Digo, venga, no voy a hacer eso porque me parece un poco excesivo, pero luego voy a hacer la compra y he comprado un par de latas de estas, ¿no? De comida que te aguanta, la típica fabada asturiana. He comprado un par, digo, no voy a comprar para 2 semanas, voy a comprar un par. Y mañana cuando vaya a comprar otra vez, porque sí, yo voy a comprar todos los días, es horrible, pues compro otro par. Y así, pues oye, en un par de semanas ya tengo bastantes pares de latas de fabada y sardinas para aburrir. Y oye, pues no sé, lo voy a llamar la estantería del apocalipsis. Y lo tengo ahí, y si hay el apocalipsis, pues tengo para comer sardinas. Que si no, estaría muy frustrado. Total, que eso por un lado. O sea, que es fastidiado, no es para preocuparse, pero sí que es para prepararse un poco, ¿sabes? Un poco. Ya sé. Y además, si viene gente a casa y ve algo ahí, una estantería con un montón de latas, dices, estantería del apocalipsis. Y quedas bastante bien. Así que eso por un lado. Y luego, por otro, el tema de que
Si mueren 10 o 20 millones de personas más por esto, que parece un huevo de gente, en realidad todos los años mueren como 60 millones de personas. Entonces, si mueren 10 o 20 más, mal, sobre todo mal si tú eres uno de los que muere, entonces fatal. Pero si no, tampoco en la estadística tampoco es un número más, un poquito más alto que lo normal, ¿no? Pero tampoco causa tanto estrago. El problema es el alcance que tiene esto a segundo nivel, tercer nivel, rollo, en plan, el impacto que tiene en el comercio, el impacto que tiene en el crecimiento de la economía del país, teniendo en cuenta tal y como están los países hoy día, que están todos al borde del abismo recesional. O sea, que si estaba todo un poco fastidiado, esto es lo típico que te lo jode del todo, ¿vale? Es como en plan, estaban ahí colocando las cartas y estaba la cosa ya empezando a temblar y te meten ahí un coronavirus encima y se cae todo como por saco. Así que puede ponerse esto bastante, bastante difícil. Yo, como digo, intento navegarme entre la parsimonia y tranquilidad infinita, que creo que no es buena porque si luego pasa algo te pilla con los pantalones ahí caídos y tú no quieres ser la persona que muere el día antes de que se solucione el problema, ¿vale? Porque eso es muy jodido. Siempre lo he visto en una película que soluciona el problema y 10 minutos antes han muerto ya 15 o 20 personas y esos 15 o 20 se quedaron a esto de ver la solución. O sea, como no quieres ser esa persona, pues al menos prepararte para, yo qué sé, sobrevivir a base de sardinas. Que además es un alimento de lo más nutritivo que todos deberíais tener en vuestra dieta. Yo lo hago todos los días en el desayuno y no pretendo quedarme sin sardinas. Así que todo esto espero que ayude a navegar lo que sin duda serán unas semanas muy entretenidas leyendo todo el día sobre el coronavirus.